a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy nos sacamos el casco. Ya después de 3 episodios seguidos de Dentro del Casco, volvemos al simulador para probar un nuevo circuito que ya salió hace varias semanas atrás, pero recién ahora tengo la oportunidad de sentarme, probarlo bien y de decirles mi opinión. Y además tenemos el plus de que, bueno, venimos de correr en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, así que qué mejor momento para poder criticar y decir qué me parece a mí en lo personal y qué les parece a ustedes. Lo pueden dejar en los comentarios, ya saben, este hermoso circuito que sacaron los amigos de APBS, el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en sus 3 variantes, circuito largo con chicana y circuito corto, con el reasfaltado, con los boxes nuevos, con toda la nueva, digamos, actualización que tuvo el Autódromo Roberto Mouras de La Plata en los últimos años. Así que el día de hoy lo vamos a estar probando y además aprovechamos para entrenar un poquitito porque la semana que viene, el miércoles que viene, tenemos la segunda fecha del Gran Turismo Sudamericano, campeonato que ya saben que corremos hace 3 años en APBS. Ya corrimos la primera fecha, nos fue bastante bien en el circuito de Neuquén y la semana que viene tenemos el miércoles carrera en La Plata. Así que de paso vamos desarrollando puesta a punto, vamos trabajando un poquitito. Así que amigos, sin más introducción, quiero agradecerles a todos por el increíble apoyo que tuvieron los 3 primeros episodios de Dentro del Casco. A partir de ahora en el canal vamos a ir mechando de esta manera. Va a haber algunos videos de Dentro del Casco, o sea, Mati corriendo en la vida real. Y otros videos de MEP Motorsport, o sea, Mati corriendo en el simulador. Vamos a ir mechando un poco y un poco. Obviamente va a haber videos de Dentro del Casco donde va a aparecer entrenamiento en el simulador y va a haber videos de simulador donde vamos a hablar de cosas de la vida real. Así que la idea es esto, lo que siempre fue este hermoso canal, mostrarles a ustedes que todo es posible y ir básicamente de un lado hacia otro, de la realidad a la virtualidad, de la virtualidad a la realidad, ir mixeándolo y que ustedes disfruten lo mismo que yo disfruto esto que estamos haciendo, que es un sueño hecho realidad porque es lo que siempre quise en este canal. Y este año ya cumplimos 4 años de canal de YouTube profesionalmente realizado. Así que estoy muy orgulloso de lo que estamos logrando todos. Porque siempre digo lo mismo, esto lo logramos todos juntos. Porque sin vos, que estás mirando esto del otro lado, nada sería posible. Sin vos y todas las empresas que nos acompañan y nos apoyan en este proyecto. Así que vamos a la pista, basta de introducciones. Vamos al Autódromo Roberto Mouras de La Plata de APBS. La verdad es que está muy bien logrado, o sea, yo me pongo a fijarme en los detalles, ¿no? Y por ejemplo está la imagen de Mouras, más allá de que no es idéntica a la realidad, está ahí, el edificio nuevo, ambulancia, sector de la gomería, todo lo que es el parque cerrado de la zona de atrás, fíjense que está todo, los galpones donde está por ejemplo el Museo del Turismo Carretera. Bueno, la cantidad de detalles que nosotros siempre vemos en los circuitos de APBS, los mods de APBS, fíjense y escuchen el sonido de la gente aplaudiendo, gritando. La verdad es que eso también siempre se agradece, está muy bueno. Camión de bomberos, sector de torre, el ingreso a la calle de boxes, lo que es la pista, fíjense ahí por ejemplo se ve el cambio de asfalto. Sabemos que en el Mouras se hizo el reasfaltado completo, menos en la recta principal. Fíjense ahí el cambio de texturas, veremos después si se siente también en el volante el cambio de asfalto y demás. Pero bueno, a modo de visualizarlo y de vista, siempre APBS tiene un plus en todo lo que es lo que te entra por los ojos y esta no es la excepción. Bien amigos, vamos a ir saliendo a la pista con esta cámara del capó para ir visualizando un poco la pista, los pianos, el pasto externo y demás, todos los detalles. Así que bueno, salida de boxes. Acá tenemos, bueno, unos parches que tienen una sensación en el volante un tanto leve. Vamos a ir saliendo, recta principal. Vamos a ir tirando cambios ascendentes. Piano externo, está bien. Se siente el cambio de asfalto, ahí se sintió como una leve vibración en el volante. En el cambio de asfalto de la recta, lo que es el curbón. Una cierta vibración, vamos a ver el piano acá externo cómo está. Bien, se siente acá una pequeña subida al desnivel, la vibración distinta del piano, aunque tampoco es que se siente mucho, que eso está bien hecho porque en realidad los pianos son sobre pistas pintadas en el Mouras y tienen casi el mismo grip que el asfalto porque son de asfalto pintado y la pintura es bastante abrasiva, así que es parecido al asfalto, solamente cuando llueve se pone peligroso, pero bueno, En ese sentido está bien hecho. Bien, pianos, a ver la curva de la olla. Este piano está bueno porque tiene una leve inclinación. Es parecido a la vida real. Apertura. La curva está un poco fina, digámoslo así. Tenemos curva de 90, ponele. 90 en realidad es la de atrás. Esta vendría a ser el retome. Y cabecera. Última curva del circuito. Bien. Curva que se transita por el medio, se cierra al final con el piano, que este es intocable, porque si no haces un trompo. Y abrimos la vuelta rápida. Bien, a ver el cambio de asfalto, cómo se siente acá. Bien, no se siente. La recta está bastante plana, bastante pareja. La recta del Mouras tiene como algunas inclinaciones en algunos sectores, quizás algunas vibraciones. Ahí vibró un poquito. Bien, vamos a acelerar un poquito más, sin ir rápido, pero ir un poco más rápido. Se sienten algunas vibraciones en el volante, en el curvón, lo cual está bueno. Sobre pista, que también tiene un sonido diferente. Piano, que se pisa con dos ruedas a la salida, lo mismo que este, otra vez con dos ruedas a la salida. Me gusta el escalón ese que hay ahí, eso está muy bien logrado. Acá por afuera, acá tenemos que volver a pisar el piano, salir bien acá pegados a la derecha para después salir a la izquierda. Otra vez pisamos este piano. Perfecto. Olla. Curva hacia la derecha. Mantenida. La curva es como que para mí le falta un poquito de amplitud hacia afuera. Está bien, pero por ahí es hasta un poquito más ancha. Habría que fijarse ese detalle. Curva del retome. Muy bien. Y recta opuesta, por así decirlo. Cabecera. Mantenido. Salimos acelerando. Aceleré un poquito más temprano. Y recta. La verdad está muy bueno. Como todos los circuitos de APBS está muy bueno. La única curva que me deja alguna pequeña duda. Está bueno el detalle del semáforo. Muy muy bueno. La única curva que me deja alguna duda. Acá semáforo para largada en movimiento. Perfecto está eso. Es la curva digamos, de la salida de la olla, que creo que debería quizás tener un poquito más de amplitud. Y después acá el curvón es como que se cierra mucho. Siento como que por ahí no se cierra tanto en la vida real. Son detalles, ¿no? Casi imperceptibles. Pero bueno, son detalles al fin. Después, bueno, estoy mirando también a los sectores externos, está bastante bien. El tema de, bueno, las gomas, fíjense que están también, si miran con atención, están los andamios con camarógrafos, están también los banderilleros, por lo que veo, fíjense ahí, está el banderillero parado en el medio de la curva. Esta curva es más ancha acá la salida, o sea, uno puede salir más acá. Y por ahí no es tan así, o sea, es la única que no me termina de parecer idéntica, pero sí está muy bien lograda. Por ahí son detalles mínimos, muy mínimos, pero bueno, detalles. Bueno, me voy a meter ahora en las chicanas, a ver cómo están hechas. Las chicanas, la chicana número 1 por lo menos es muy chica, muy difícil, una chicana que, nada, es muy cerrada en la apertura. Vamos a ver los conos. Es el piano este, ahí está, que se pisa por completo, acá hay que clavar el auto. El piano adentro es intocable y sale. Está bien hecha. Es así tal cual de cerrada, de difícil, de odiosa. Y la segunda chicana, ya te abrís un poquito. El piano tampoco casi que no lo pisás. Esta segunda, le pegás acá y salís. Bien. Están buenas las chicanas, están bien hechas. Tienen ese mismo recorrido que tiene en la vida real. Esos detalles también están buenos. También del asfalto por ahí un poco más blanco, ¿no? Un poco menos engomado. Porque las chicanas del Mouras se usan mucho menos que el circuito en sí, el trazado largo, como se lo conoce. De hecho, la chicana número 1, la primera, la más corta, la más cerrada, casi que no se utiliza. Se utiliza en categorías por ahí muy zonales. Categorías con autos muy lentos. Obviamente con un turismo carretera o con autos de las características del GTS, un TC Mouras no va a usar la chicana número 1. Sí la chicana número 2, pero no la 1. Mismo Fórmula 3 Metropolitana, Fórmula 4 La chicana número 1 no se usa, se usa solamente la chicana número 2. Así que nada, son detalles, ¿no? Pero en los detalles se hace la diferencia. Así que bueno, por eso es importante observarlos y justamente mencionarlos. Así que nos queda solamente el circuito corto para analizar, y es lo que vamos a hacer en esta vuelta. Vamos a acelerar. Y después del ingreso a la chicana 1 y la salida, tenemos el famoso circuito corto del Mouras. Circuito que también utilizan las categorías zonales, que es acá, antes del ingreso a la segunda chicana. Curva recontra cerrada a la derecha. Todo el circuito emparchado como debe ser. Sensación de sport feedback ahí. Salimos acelerando. Y esto, mirá, tiene hasta el logo de Shell, donde se festejan los campeonatos haciendo trompos. Sale a la olla. También está bien logrado el circuito corto. Nunca lo transité, ni siquiera caminando, el circuito corto del Mouras. Sí he visto miles de onboards, pero nunca lo transité, así que por lo que yo conozco, que es poco, lo veo bastante bien. Vamos a entrar a boxes, a ver cómo está el ingreso a boxes, transitar con el auto por los boxes, pero en esta prueba primeriza, sin hacer vuelta rápida, ya me gusta, lo que veo me gusta mucho. A ver acá, quiero bajar por acá, bien, perfecto, está el salto, hay un salto ahí, que si lo agarrás rápido, el piso del auto puede quedar ahí en el ingreso. A ver, pianito, bien cerrado como corresponde. Y por acá también. Miren los boxes. Está muy bueno. A ver, me voy a meter acá atrás. ¿Se puede? Sí. Vamos a ingresar. Calle de boxes trasera. Acá, bueno, siempre hay carpas y demás en la vida real. Obviamente acá no están. Pero vemos, ambientación, autos, personas. Algunas carpas de boxes. Está bueno, muy bien, vamos a meternos atrás por acá. Los boxes nuevos, digámoslo así. Y acá llegamos a nuestro box. Vamos a dejar así al auto. Lo estacionamos así nomás. Vamos con una vuelta rápida. Así que bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Me gustaría que dejen en los comentarios si ya se descargaron el Autódromo de La Plata de APBS, si ya lo pudieron probar, cuáles son sus opiniones, qué les parece. Déjenlo abajo en los comentarios. Recuerden seguirme en mis redes sociales, principalmente en Instagram, donde ahí todo el tiempo estoy publicando cosas, subiendo mi día a día y demás. Así que nada, los invito a seguirme en Instagram, @matipascual con doble I y guión bajo al final. Recuerden también suscribirse a este hermoso canal, activar la campanita si no lo hicieron todavía, me ayuda mucho con esa suscripción y también con su me gusta en el video si les gustó. Les mando un abrazo muy grande a todos, los leo en los comentarios y los veo en el próximo episodio. Abrazo grande, chau.